conservatorio mejor me lo pones todavía. Sí, bueno, pues porque tenía en casa a mi madre, que también es aficionada al piano. Fueron con el piano y en el ámbito, digamos, de la música clásica. ¿Cómo recuerdas tú aquellos inicios? Claro, para alguien con esa edad, en muchas ocasiones es casi como un juego. Sí, es un juego, no eres consciente. Lo que pasa es que con los años sí que me he dado cuenta que esos primeros años donde la música entra dentro de ti de manera más inconsciente, entra en tu subconsciente, empiezas a agradecerlo o a verle los frutos ya cuando pues eres un poquito más mayor, ¿no? Porque aunque